continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Yo sé lo que tú vales. Te abro una puerta que nadie te va a cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Amigas, bienvenidos a Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, en este tiempo de gracia, en estos días de salvación, créalo, amigo que está escuchando. Hoy vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos aumente la fe. Para creer, amigos, para creer. Pero no así, yo creo en Dios. No, amigo. Usted tiene un amigazo, un amigote, que es Jesucristo. Y usted lo ha escuchado, que dio la vida por usted, por mí. Que estuvo colgado allí en un madero, pero que resucitó. ¿Quién da la vida por otro, amigos? Es difícil. Entonces yo quiero saludarles con esta parte de la Sagrada Escritura. Vamos a honrar. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Jesucristo? Leyendo su palabra. Quiero saludarlos a ustedes y saludar a Jesucristo, amigos. Con esta palabra del profeta Isaías, Antiguo Testamento. Todos andábamos como ovejas errantes. Cada cual seguía su propio camino. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero. Como una oveja que permanece muda cuando la esquila. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los pecados de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, a pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se le vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias, nuestros pecados los que él llevaba. Eran nuestros dolores, nuestros sufrimientos los que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que era destruido. Pero él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Fue despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba,
eran nuestros dolores los que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que era destruido y nuestros pecados por los que era aplastado. Pero él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Y dice, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento de Dios. Por eso, el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto está en el profeta Isaías, Antiguo Testamento, escrito muchísimos años antes de Cristo. Y es Cristo, amigos. Ese es Jesucristo. Vamos a honrar este Jesucristo de una manera muy sencilla, amigos. Esas son las buenas noticias que les traigo. Dice Papá Dios, yo honro a quien me honra. Vamos a honrarlo como lo honramos. Vamos a dedicar el tiempo cada día para leer su palabra. Profeta Isaías capítulo 52, perdón, 53, un poquitico de 52, pero 53. Antiguo Testamento. Y esto lo completamos, amigos, en este tiempo de gracia, en estos días de salvación. Lo completamos con los cuatro evangelios, leyendo allí la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está? En cada uno de los cuatro evangelios. ¿Pero en qué capítulo? Tome su Biblia, amigo, amiga. Vamos a honrar, vamos a honrar. Y ustedes, se los digo hoy con toda la fe de mi alma, ustedes se van a asombrar de los milagros. Todo aquello que estaba retenido en sus vidas, que no llegaba esa bendición, va a estar en sus manos, en su vida, en sus hijos, en su familia, en nuestro país y en todos los hermanos del mundo entero. Cada evangelista, amigos, tiene la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo en los últimos capítulos. Usted pasando con delicadeza su Biblia, toma el evangelista San Mateo. Esto ya lo dije en otro programa. Pero hoy vengo más convencida, amigos. Estoy viendo qué bonito es honrar a Jesucristo. Estoy viéndolo, pero no con mis ojos físicos, sino con mis ojos del alma. Y qué bonito, amigos. Qué bonito que lo veamos todos. Y Él nos respalda, amigos. Él respalda. Usted lo honra, usted lee su palabra, pero también hay que hacer otra cosa, que es ser como Jesús. El que dice que lo conoce, que lo honra, debe vivir como vivió Él. Es decir, las palabras, los pensamientos, las acciones deben ser como las de Jesús. Y saben, amigos, que eso no es difícil. ¿Quieren que les diga una cosa? Eso es facilísimo. Eso es como milagroso. Porque usted no quiere hacer una cosa, está molesto, molesta, y usted dice, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Es como que Cristo tomara su ser y empezara a actuar Él por usted. Porque hay cosas que nos cuestan, amigos. Entonces, con esta alegría, yo creo que vamos a escuchar el sonríe por ahora, que Jesús te ama. Y luego vamos a ver, amigos, porque hoy usted empieza una vida nueva. Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Voy con el ejemplito, amigos. Voy con el ejemplo. Este no era el programa que traía, amigos, pero es que Jesucristo es
Es hermoso, está vivo. Bueno, resulta que dos soldaditos, había dos mamás muy amigas, esto es real, y sus dos hijos eran soldaditos, estaban sirviendo como soldados. Esas dos mamás y estos dos muchachos hicieron una promesa un día. Mire, ustedes van para la misma parte, pero van a hacer una cosa. Usted, le dijo una mamá, usted, hijo, nunca deje solo, nunca abandone a este muchacho. Y le dijo el nombre. No lo deje nunca. Es decir, si ve que está mal, que está en peligro, ayúdelo. Y usted, le dijo al otro, cuando vea a mi hijo también en algún peligro, lo que sea, nunca lo deje solo, ayúdelo. Y las mamás, vamos a hacer ese trato nosotros también. Nosotros vamos a orar por ustedes y así. Quedamos así. Y los dos muchachos se dieron un abrazo. Yo nunca lo voy a dejar solo. Yo lo voy a ayudar. Si usted me necesita, yo lo ayudo. Y el otro dijo, yo también. Y se abrazaron. Un trato hermoso, amigos. Resulta que estos dos soldados como soldados, bueno, estaban, los mandaron a un campo donde había una dificultad, un sitio, una dificultad en una de las veces que los mandaron donde había un conflicto con otros. Entonces resulta que hubo un combate bastante fuerte. Y ya por la tardecita, a regresar al campamento, unos heridos, otros cansados. Pero bueno, cuando este es uno de los soldaditos, empieza a ver que falta el otro, que falta el otro. Y ya estaban por llegar al campamento. Y él le dice al jefe, mire, mire, me tengo que devolver. ¿Y para dónde va usted? No, 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 mi amigo se quedó. Se quedó, debe estar herido. Usted no puede ir para allá. Usted va ahí, hombre muerto. No, 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 yo voy a buscarlo. Pero ¿cómo va a ir para allá? No, 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 tengo que ir, déjeme ir. Bueno, usted va bajo su responsabilidad. Si le pasa algo, responsabilidad suya. Y este soldado, amigo, sale corriendo, casi oscureciendo, y se va. No le importó el peligro, no le importó nada. Y cuando mira así de lejos, estaba su amigo tirado allá, muy cerca de los enemigos. Y este muchacho, como que no veía nada, se llegó hasta allí, amigos. Y llega, y este hombre estaba casi muriendo, el amigo, botando sangre por la boca, herido. Y él le voltea la cabeza, que ya la tenía volteada un poco, le voltea la cabeza y empieza a abrirle los ojos y hablarle, hablarle. El otro no respondía, pero lo miraba. Y despuesito de un poquito pronunció estas palabras. Yo sabía que tú vendrías. Yo sabía que tú vendrías. Y estas fueron las últimas palabras. Allí quedó muerto el soldadito. ¿Qué hizo el amigo? Lloró un poquito. Lo cargó en su hombro, lleno de sangre como estaba herido, y empezó a caminar como iba el cansado. Y así llegó al campamento con el cuerpo de su amigo muerto. Y le pidió al capitán que por favor no lo enterrara allí en el campo, que se lo entregara a su madre, que le entregara el cadáver a su madre. Amigos, yo lo leí, me lo iluminó el Espíritu Santo viniendo para acá. Hace mucho leí ese libro donde estaba ese ejemplo. Si eso hizo este soldadito por el amigo, Jesús dio la vida por usted y por mí. Aquí está,
profeta Isaías. Fue despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores. Si quiere usted allí en su casa y no es para ponerse triste, es para honrarlo. ¿Usted dónde está? ¿Dónde va? ¿Va manejando? Mire a Jesús. Mírelo. Mírelo. Despreciado por los hombres. Marginado. Hombre de dolores. Familiarizado por el sufrimiento. Todos andábamos como ovejas errantes. Cada cual seguía su propio camino. Fue maltratado. Eran nuestras dolencias las que él llevaba. Si quiere, visualicémoslo camino al Calvario. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que moría. Eran nuestros pecados por los que era aplastado. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los pecados de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, a pesar de que nunca cometió una falta, ni nunca salió una mentira de su boca. Pero él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Yo cambiaría, palabra de Dios, cambiaría, y el proyecto de Dios está prosperando y prosperará en las manos de Jesucristo. ¿Cuánto hace que Jesucristo fue crucificado? Y fíjense la cantidad de personas que dan la vida por él. Los que llevamos la palabra, los que creemos que está vivo, los que lo honramos, ustedes y yo, y muchos hermanos del mundo entero. Entonces, amigos, qué hermoso testimonio. ¿Y saben qué quiere Jesús? Eso, que lo honremos. ¿Y cómo lo honramos? Leyendo su palabra. ¿Con el celular prendido? No. ¿Con el televisor prendido? No. Vamos a honrarlo. Apago todo. Pido ayuda al Espíritu Santo. Todos los días, amigos. No es una tarea. Esto es una honra. Yo les digo que van a ver los milagros que no habían podido ver a lo largo de sus vidas. Si empezamos nosotros a honrarlo. Amigos, leyendo su palabra, y lo otro es lo que dice el apóstol San Juan en la primera carta. Si yo digo que lo conozco en el capítulo 2, que yo digo que conozco, que creo en Jesucristo, debo portarme como Él se portó. Pero ¿cómo hago? Mire, aquí, amigos, me llamaba la atención tan hermoso. Aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, cuando Jesús está ante Pilato, dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, así es como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Palabra del Señor. Pero Jesús no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Amigos, el silencio de Jesús. Vamos a imitar el silencio de Jesús. No dijo nada. No dijo, yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no valen nada, ustedes no sirven nada. Yo los voy a castigar, mi Padre. No dijo nada. El silencio. Vamos a honrar a Jesús con el silencio. Nada de justificaciones.
yo soy fulano de tal, a mí me respetan. No diga nada. Recuerda, y también hay una lectura preciosa en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo. Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. No vuelva a decir, yo soy fulano, yo tengo este título, yo tengo... Nada, mire, Jesús no contestó, ya no le respondió. Silencio, amigos. Es que usted, ¿por qué no me atiende? Yo llegué primero. Dígale a fulano que yo vengo de parte de... De parte de Dios, amigos. El silencio, la humildad. Que creamos que los demás son superiores a nosotros. ¡Qué bonito, amigos! Ahora, Jesús, recuerden, Jesús hacía un milagro y decía, no se lo cuenten a nadie, vete tranquilo, no digas nada, vete para tu casa. Y nosotros, amigos, hacemos una obra y invitamos los medios de comunicación, si podemos, y si no, WhatsApp, mire, voy a estar en tal parte, voy a hacer esto. Por Dios. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? El que dice, yo conozco a Jesucristo, yo creo en Él, debe portarse como Él se portó. Pero fíjense que esto no es como una tarea, como una... Esto es una bendición, amigos. Vamos a honrar a Jesucristo. Vamos a honrarlo, amigos, al Rey de Reyes. ¿Cómo? Primero, tiempo para leer la palabra. ¿Cuánto? Rapidito, así. No, en el celular. Lleve su Biblia en el carro. Sí, la puede tener en el celular, pero qué bonito es que cuando usted toma este libro sagrado, y si no tiene, compre uno, compre una Biblia más pequeña y la lleva en su carro. Comencemos a honrar. Dios honra a quien le honra. Jesucristo honra a quien le honra. Usted honra a Jesucristo, ¿y saben qué? Él lo respalda a usted. Ese sí que nos respalda en todo momento. Entonces, el silencio. ¿Qué dijo Jesucristo? Nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué nos enseñó a decir? Padre, hágase tu voluntad. Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos, amigos, a callar. Después que usted lea la palabra, si quiere 15 minutos cada día, capítulo 1, pero busque primero la pasión y muerte de Jesucristo. Y la resurrección, perdón. Después quédese en silencio, 5 minutos, para que vaya copiando. Y durante el día, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Entonces usted iba a encontrar cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y usted qué ha dicho? Usted a lo mejor va a reparar misa, reza rosario, lee la Biblia, pero ese no lo perdono nunca. Padre, copiemos de Jesús. Padre, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Saben de dónde sale todo esto? Del silencio. Del silencio, amigos. Con la ayuda del Espíritu Santo. Usted no vaya a leer la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo. Y amigos, quiero, aquí en el mismo Evangelio de San Marcos, me devuelvo, les proclamé, aquí lo de Pilato está en el capítulo 15, pero me devuelvo para el 10. Escuchemos, esto se lo sabe usted y me lo sé yo, pero mire lo que nos va a decir Jesús hoy. Hermoso. Jesús se encontró, o se encontró no, un joven de mucha plata lo fue a buscar. Entonces Jesús entabló un diálogo con él. Ese usted lo conoce.
Él le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Entonces él dijo, Jesús se los dijo, y él dijo, no, 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 yo, maestro, todo eso lo he practicado, lo voy practicando. Jesús, escuche esto, Jesús fijó su mirada en él, con cariño, con misericordia, y le dijo, solo te falta una cosa. Solo te falta, mire a Jesús ahí que está con usted y le dice, solo te falta una cosa. Es que yo, Señor, tú sabes, yo doy ofrenda, yo doy el diezmo, yo, solo te falta una cosa. A él le dijo que vendiera lo que tuviera, lo que tenía y que se lo diera a los pobres. Pero a usted puede que no le está diciendo eso. A mí tampoco me está diciendo eso. Pero me está diciendo que me falta una cosa. ¿Qué le falta a usted, amigo, amiga que está escuchando? Quizás es perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le falta ser humilde. Yo soy fulano, yo tengo este título, tengo otro. Yo soy de esta familia. Usted habla mucho, yo también tengo que cuidarme de eso. Jesús cayó, ya no dijo más nada. Todo lo que podía decir Jesús. Padre, hágase tu voluntad. Todo lo que usted empiece a hacer de hoy en adelante, la voluntad de Dios, Señor. Esto está de acuerdo con tu voluntad. Vamos a escuchar un instrumental y luego oramos un poquito, amigos. ¡Vamos a honrar! Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Vamos a orar, amigos, para ir terminando. Vamos a honrar a Jesucristo, el Rey del Universo. Jesús, bueno. Jesús misericordioso, queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. Gracias, Señor, porque fuiste despreciado por los hombres, porque eres y fuiste hombre de dolores, porque eran nuestros dolores los que te pesaban, eran nuestras faltas por las que tú ibas a la cruz. Bendito seas, Señor, porque sufriste ese maltrato, porque fuiste humillado y nos diste un ejemplo de silencio. Bendito seas, Señor, porque fuiste sepultado junto a los malhechores, con humildad, porque nunca, Señor, cometiste una falta, ni nunca salió una mentira de tu boca. Queremos bendecirte y alabarte, Señor, porque soportaste el castigo que nos trajo la salvación, que nos trajo la paz. Porque por tus llagas, Señor, por tus heridas, hemos sido sanados y salvados. Bendito y alabado seas, Jesús, porque el proyecto que Dios te confió ha prosperado y prosperará para siempre en tus manos. Bendito y alabado seas, Jesús. Gracias, Jesús, porque sigues vivo, porque resucitaste de entre los muertos, porque sigues vivo, porque sigues con nosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Queremos, Jesús, en este día, para honrarte, Señor, queremos pedirte que nos sigas regalando tu Espíritu Santo. Danos la gracia, Señor, del silencio, para honrarte a través de ese silencio. Danos la gracia, Señor, de leer tu palabra cada día y de empezar a vivirla para pensar, hablar
y actuar como tú. Que no hagamos nada, Señor. Que no hablemos nada sin preguntarte, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y yo y Jesús, para honrarte, queremos decirte algo desde nuestra sencillez. Queremos ser cireneos tuyos, Señor, de una manera práctica. Queremos quitarte las cargas nuestras. Y cada uno dígale, yo quiero, Señor, quitarte mis cargas. Las que te pesan cuando yo digo mentiras. Las cargas que te pesan cuando soy infiel. Las cargas que te pesan cuando soy orgulloso. Cuando quiero hacer notar mi título, mi cargo, mi carro por encima de los demás. Quiero retirar mis cargas, Jesús. No quiero verte más así doblado con esa cruz. Quiero ser tu cireneo, Señor. Quiero retirar todas esas palabras negativas, todos esos comentarios negativos que encorvan tu espalda, Señor. Quiero que te vayas enderezando, porque quiero retirar de a poco, Señor, porque sabes que soy frágil, quiero ir retirando mis cargas. Bendito seas, Jesús. Quiero seguirte honrando, Señor. A partir de hoy, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Cuenta conmigo, Jesús. Quiero respaldarte, quiero honrarte, Señor. No de palabra. Quiero cumplir lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 6. Yo quiero portarme como tú, para que el mundo crea. Así yo no hable, Señor, para que mis hijos crean en ti, para que mi esposa crea en ti, para que mis compañeros de trabajo crean en ti, para que mis empleados crean en ti. Quiero empezar a portarme como tú. Bendito y alabado seas, Jesús de Nazaret. Bendito y alabado seas por todo, porque tus llagas nos han sanado y porque soportaste el peso de la cruz para darnos la salvación y la paz. Bendito y alabado seas, Jesús, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Pero amigos, vamos a honrar a la reina, porque eso me pasaba ayer. Si honro a Jesús, honremos a la reina, a la madre de Jesús. Porque si no hubiera sido por ella, es que me iba con Jesús y me devolvía para donde la Virgen. Entonces, a ver amigo que está escuchando, amiga, vamos a cerrar por hoy el programa con un Ave María. Por usted, por mí, por sus hijos, por todos, por sus feligreses. Por las personas, las almas que Dios le ha confiado. Por quien esté más triste, porque quien haya pensado que está solo. Tenemos un Cristo que dio la vida. ¿Por qué vamos a estar solos? Vamos a decirle a la Virgen, todos unidos, aquí en Venezuela y en el mundo. Digamos unidos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amigos. Y hemos proclamado profeta Isaías capítulo 53, Evangelio de Marcos, capítulo 10, el joven rico, capítulo 15. Y vamos a buscar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en los cuatro evangelios. Y vamos a orar y sobre todo, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar?